sentí tan intensa. Su merced está poseída por un ardor, por una fiebre. Es que quiero entregarle mi amor a su merced. Grabarlo en su cuerpo como una cicatriz. Le repito, hoy realmente su merced está ardiente, muy intensa. Pero no importa. Yo la amo. Y yo, a su merced, recuerde siempre cuánto lo amé. Béseme una vez más. Llega el momento de partir. Pero señora, su merced irá primero. Yo seguiré otro camino. Otro camino que yo. No lo entiendo, señora. Dispare, padre, no dispare. Desgraciado. Traidor. Nunca más me llames padre. No voy a pedirle perdón. Intentaré expresar mis sentimientos con palabras. Yo la amo, padre. La amo como ella me ama. Nosotros intentamos luchar contra este amor tantas veces. Ella sufría por engañarlo a su merced. Pero esto es más fuerte que ella y que yo. No dispare, padre. ¿Para qué llevar la mancha de mi sangre sobre su merced? ¿Para qué? Déjenos partir. ¿Y aún te atreves a confesar todo con tanto orgullo? ¿Aún te atreves a decir que la amas? ¿Qué crees que soy yo? ¿Crees que soy capaz de comer mis excrementos? ¿Humillarme? ¿Dejar que se vayan en paz? ¿Ahora que los he visto? ¿Y vivir toda la vida cargando con la porquería de mi propio hijo? Quiero que su merced muera sintiendo todo mi odio. Ahora, señor Luis Felipe. ¡Suéltame! Ahora, señor Luis Felipe, mátelo o él nos matará. Que esconder el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Si lo arrojamos al río. Esconderlo. Sí. Tal vez crean que murió ahogado. Nuestro padre se está demorando demasiado. No habrá encontrado aún a nuestra madrastra. O le habrá dado una paliza de las que nunca se han visto y debe estar tras ella alándola de los cabellos. No creo que sea por eso. Tal vez no la ha encontrado. Yo no entiendo su preocupación. Nuestro padre y nuestra madrastra viven peleando. Sí, siento un sofoco. Una opresión dentro del pecho. ¿Quiere que vaya a buscar a nuestro padre? Sí. Tal vez sea mejor. Y si no ha encontrado aún a la señora Micaela, su merced lo ayudará. ¿Dónde cree su merced que debo comenzar la búsqueda? Ah, por la orilla del río, donde ella acostumbraba a pasear.
la señora Micaela habrá cumplido la promesa que me hizo. Estará muerta a estas alturas. Su merced está demasiado alterado. Sería mejor que no fuera a casa inmediatamente. No soportaría mirar a Violante a la cara. ¿Y si fuera a algún lugar donde todos lo vieran, señor? Vaya a la taberna. La taberna es lo mejor. Pase la noche jugando a las cartas, pero no beba. Podría correr el riesgo de decir alguna cosa comprometedora. ¿Y su merced? Yo iré a casa y me quedaré encerrada en mi cuarto. Debemos actuar como si nada hubiese sucedido, señor. Sí. Nada. Por un tiempo no podremos vernos. Sí. No podremos tener ningún encuentro íntimo o ninguna conversación privada. No. Para no levantar ninguna sospecha. Ahora váyase. Váyase. Vaya. ¿Su merced? Yo. Pensé que su merced había cumplido la promesa que me hizo. Estaba rezando por su alma. Quería hacerlo. Fui a pasear por el bosque, vi los árboles, el cielo. Llegué hasta tocar la corteza de un árbol muy hermoso que yo admiro. Pero sentí el miedo entrar dentro de mí. Sentí que no tendría fuerza. ¿Qué? ¿Quiere seguir tentando a mi hermano? Hijastra, Dios le indicará el camino a seguir. Tómelo bien. Muy bien. Cuando mi padre llegue, hablaré con él. Y le diré toda la verdad sobre su merced. No diré nada más. Haga lo que quiera. Su merced llegó. Ya estábamos todos preocupados. ¿Encontró a nuestro padre? No, ni un rastro. Es como si hubiese desaparecido en el aire. Busqué en todos los lugares donde podía estar. ¿No está en la taberna? No tuve fuerzas para llegar allá. ¿Encontró algo, su merced? Dígame, hermano. Estoy muriendo de preocupación. Nada. Javier y yo vamos a la taberna a ver si está allá. ¿En la taberna? No creo. Bueno, de todas maneras es mejor ir. Sí, es lo mejor. Violante, es mejor que su merced descanse. Está pálida. Siento como si alguien tuviera mi corazón en sus manos y lo apretara. Me duele y no sé decir por qué. ¿Nuestro padre no está aquí, señora? Su padre no. Solo el hermano de Buesarcés, que está jugando acá desde el atardecer. Y creo que perderá todo lo que tiene porque hoy no es su día de suerte. La verdad es que no es buen jugador. Yo hasta intenté sacarlo de la mesa, pero no quiso. Es el mismo Luis Felipe. Nunca lo había visto así, hermano. Luis Felipe, ¿qué hace aquí? Jugar, perder, no lo ves. Nunca te había visto jugar, Luis Felipe. No vamos a discutir sobre el juego ahora, hermano. Algo terrible ha sucedido. Nuestro padre desapareció. ¿Has bebido, Luis Felipe? Sí, un poco. Es necesario que venga con nosotros. Nuestro padre fue en busca de la señora Micaela y no ha regresado. Ha de estar en los alojamientos cuidando de los enfermos y los heridos. ¿Pero qué idea tan extraña? Solo es una suposición, pero ¿por qué no ir? Sí, creo que debo acompañar a sus mercedes. Debo acompañarlos, sí, o... Sí, claro, perdón. Por supuesto. Buenas Disculpe, noches. La bebida no me hace bien. Sí. Ese hombre es malo hasta para la bebida. No bebió nada. Yo también mandé a hacer esta ropa de dormir para acostarme con su merced. Antes solo dormía con la ropa interior, pero estaba toda sucia y con piojos. Un hidalgo debe vestirse mejor.
Su merced no puede negarse a que le toque la pierna. Ahora soy su marido. Señor Jacobino, me casé con su merced como era su deseo. Le dije que sí a mi padre y cumplí la palabra que le di a mi madre. Pero nunca en toda mi vida me acostaré con su merced. Nunca. No me toque, señor Jacobino, pues yo nunca seré suya. ¿Qué dice su merced? Lo que oyó, y le haré una revelación. Yo prometí a la Santa Virgen e hice un voto delante del padre Aguiar que nunca entregaría mi cuerpo a su merced. Oigo, oigo. Pero me parece que solo dice estupideces. ¿Cómo es que una mujer no puede pertenecer a su marido? La Santa Madre Iglesia prevé ese tipo de matrimonios. Es un matrimonio en que los miembros se unen con respeto mutuo por amor a Dios, pero sin que haya relación carnal, señor Jacobino. Y según la Iglesia, el sexo solo sirve para la procreación. Yo no pienso tener un hijo de su merced. ¿Procreación? Su merced se acostaba con Martín y le gustaba. Su merced dijo que le gustaba ante todo el pueblo. Sí, lo dije. Pero ahora soy otra. Tan es así que ya no vivo con Martín, a quien amaba, y me casé con su merced. Y además respetaré este matrimonio y no seré tocada por ningún hombre, créame. Si lo hace, yo mato a su merced. No le temo a la muerte. Es mi corazón que me pide que sea honesta y respete el juramento que hice ante el altar. Mas también respetaré la promesa que hice en este mismo cuarto ante el padre Aguiar. Y no dejaré que su merced me toque. ¿Y si lo hago a la fuerza? Si me toca, grito. Gritaré y pediré ayuda al padre Aguiar. Y le diré que su merced me hizo romper la promesa. Si el padre me acusa, si llega a decir que yo irrespeté a la iglesia, no sé, yo corro el riesgo de ser excomulgado. Entonces respete mi promesa. Su merced piensa que ganó, pero está equivocada. Ya verá que tendré ese cuerpo en mis manos para hacer con él lo que quiera. Mañana voy a hablar con el padre. ¿Puedo dormir aquí al lado de su merced? Sí. Mandé a la mucama que pusiera una colchoneta con frazadas al lado de la cama. Así su merced sufrirá menos las tentaciones. Lo haré. Pero solo esta noche. Ya es de noche. No puedo imaginar a María Dolores en la cama con aquel hombre. Bueno, don Martín, no piense en eso. Piense que es una bendición que esté preso. De lo contrario, hubiera matado al señor Jacobino. O hubiese intentado hacerlo. Sería mejor ser ahorcado por matar a ese hombre que por cualquier otro motivo. No conseguiré dormir esta noche. Solo podría pensar en María Dolores en los brazos de aquel hombre. Tiene que haber sucedido algo. Nuestro padre demora demasiado. Si al menos estuviera en un lugar conocido. No. Ha de estar en la casa del comendador. Imposible. Sería de mal gusto quedarse tanto tiempo en casa de alguien. ¿Sabes lo que temo, Violante? Nuestra madrastra una vez fue raptada por los negros a la orilla del río. ¿Y si nuestro padre fue raptado cuando estaba buscándola? No, nada de eso. Me estremezco. Y a su merced, Luis Felipe, no se le ocurre nada. De nada sirve salir en la noche. Mañana saldremos en su busca. Puede haberle sucedido algo. Un accidente, un pie torcido, quién sabe. Algo que le impidió caminar hasta aquí. Imposible, lo habría encontrado en el camino. Sí, fue una posibilidad que imaginé. Solo eso, Santiago. ¿Alguna noticia? Bien sabe que no. Si así fuera, ya estaría en el cuarto con su merced. Es que me preocupo. Si estuviera tan preocupada, estaría aquí velando y sugiriendo cómo encontrarla. Por favor, no discutan, que lo que sucede es muy grave. Siento un dolor en el pecho. Un dolor. Mejor acuéstese, Violante. Despierta o dormida, da lo mismo. Creo que no podré dormir. Pasaré la noche entera esperando a mi padre o alguna noticia, por mala que sea. ¿Y cuándo vendrá?
Señor comendador, le esperábamos. Veo que sí. ¿Qué sucedió? Nuestro padre, el sargento mayor, desapareció. ¿Desapareció? No ha vuelto a casa desde ayer en la tarde. Yo lo busqué en todas partes y no hallé ni rastro de él. Mandaré un grupo de soldados para que registren todo el Tiyuco. Esto era lo que me faltaba. Otro acontecimiento grave en la víspera de la llegada del representante de su majestad. Vamos, llame a los soldados. Gracias. Una parada para tomar un poco de agua, ¿eh? Para que lleguemos todos limpios al pueblo. Un ahogado uniformado. ¿Quién podrá ser? ¡Virgen Santa! ¡Si es el sargento mayor! Es él, sin duda alguna. Señor, ¿qué sucedió? Una desgracia. El padre de su merced falleció. ¿Mi padre? Por lo que veo, debe haber muerto ahogado. Yo creo que sí. Lo encontramos flotando en el río. Parece que tiene una herida en la cabeza. Hay manchas de sangre en los cabellos. Y se ve el hueso del cráneo. Pudo haberse golpeado la cabeza en una piedra. Esta parte del río está llena de piedras. Si se hubiera golpeado la cabeza después de morir, no habría sangre. ¿Quién sabe si al caer? Tal vez. Tal vez se haya golpeado la cabeza en la caída. Perdió el sentido y se ahogó. Todo indica que debe haber sido un accidente. Que en gloria esté. Llévense el cuerpo, señor Luis Felipe. Sí. Creo que es mejor que se adelante para avisar a la familia. Sí, señor. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el comendador lo llamó tan temprano? ¿Alguna noticia? Si te llamó, no debe ser nada bueno. Queridos hermanos, la noticia que debo comunicarles no podría ser peor. Nuestro padre falleció. Lo encontraron en el río ahogado. Su merced es quien debería estar ahogada. ¿Qué dice? Mi padre salió a buscarla y nunca más volvió. Paz, hermana. Cuando su merced está fuera de sí, dice muchos disparates. La señora Micael es débil, por el amor de Dios. Respete su dolor y más su sufrimiento. No sé si será dolor o culpa. Yo sé que su merced está desesperada y quería mucho a nuestro padre. Yo lo amaba, ¿no comprende? Yo lo amaba. Nunca en este mundo habrá alguien mejor que él. No amaré a alguien como amé a mi padre. Vengan, los soldados ya traen el cuerpo. Thank you.
¡Despierte, padre mío! ¡Despierte! ¡Déjeme! Cálmese, Violante, cálmese. ¡No intente consolarme! Su merced quería verlo muerto. Señora Violante, este momento de dolor no es el momento para acusaciones tan terribles. Venga conmigo, por favor. Sus mercedes son iguales. Ayer mi padre salió en busca de la señora Micaela y no regresó a la casa. Yo no sé. No sé qué pudo suceder. Solo sé que este pueblo es un antro de podredumbre y mentira. Que venga el representante del rey para contarle todo lo vil y podrido que hay en esta tierra. Pero muy bien. Yo no creo que mi padre haya muerto por accidente. Mi padre era un hombre prudente. Y nunca creeré, nunca. Nunca que haya caído en el río. Yo vengaré a mi padre. Vengaré a mi padre. Su merced está fuera de sí. Vuelva a casa. No puede tratarme así. Si mi padre murió, yo soy el jefe de la familia. Vuelva, se lo ordeno. Vamos, vamos. Debemos llevar el cuerpo a casa para bañarlo y prepararlo. Vamos. Querido, querido, mi querido padre. Padre, te querré siempre, te amaré eternamente. Dígame, doctor Piedras, ¿su merced cree que murió ahogado sin rastro de dudas? ¿Quién sabe? La herida de la cabeza puede indicar una lucha. Pudieron haberlo arrojado al agua después de muerto o golpearse contra una piedra puntiaguda al caer. Pero mis conocimientos son limitados, señor comendador. No estoy seguro de lo que pudo pasar. Doctor Piedras, hablemos de hombre a hombre. Un hombre en mi posición aprende a desconfiar, a tener presentimientos. Como médico también. Y mis presentimientos me dicen que él no murió ahogado. Pienso de la misma manera, pero... ¿Pero qué, señor comendador? Quiero que todo el mundo en el pueblo piense que murió ahogado. El conde Valladares, que viene al servicio del rey, está por llegar. Ya tenemos el caso de la muerte del capitán mayor y otros enredos. No quiero que haya otra muerte en este pueblo sin solución. Entendí perfectamente, señor comendador. Sabré callar mis dudas. Así es mejor. Es mejor que tome un té, acostarse. Puede morir si continúa de esta manera, Violante. Deje. Es la última vez que lo atenderé. E imaginar que está vivo. Que puede levantarse de un momento a otro. Y sonreírme. No. No. No deberías verlo así. Sin ropas. Es verdad, es la primera vez que veo un hombre desnudo. Pero eso que importa, es mi padre. ¿Ya terminaron? Su merced no ha derramado una lágrima por él. ¿Por qué me tortura así, señorita Violante? No le basta con el sufrimiento de su propio corazón. Bien sabe que él no me hacía feliz. Bien sabe que yo podría estar en su lugar. ¿Cómo es eso? No debo hablar sobre eso. Pero lo que sé es que si yo hubiera muerto, su merced no habría derramado ni una sola lágrima por mi persona. No se puede comparar con mi padre. Su merced es muy inferior a él.
como él no había nadie. Ahora que está limpio, puedo ver el tamaño del corte. ¿Cómo una simple caída pudo haber causado una herida tan horrible? Es posible que sí, hermana. Es muy posible. Depende de cómo cayó. Su merced sabe que las piedras son puntiagudas. No haga suposiciones descabelladas, Violante. No estoy haciendo suposición alguna. Es solo que no entiendo. Ni me conformo. No entiendo cómo solo una caída haya provocado una herida tan horrible. Solo nos queda rezar, Violante, para que el alma de nuestro padre sea aceptada en el reino de los cielos. Su merced tiene razón. Yo me dedicaré a mi padre. A mi padre. Padre. Dios lo recibirá. Pues era un santo. Solo quiero saber, padre, si es verdad que la desgraciada de Dolores hizo una promesa a la Virgen delante de usted. Sí, lo hizo. Y mucho la admiro por crear un matrimonio sin pecado. ¿Cómo que sin pecado? Un hombre se casa para eso, padre. No hable así bajo el techo de la iglesia. No le pedí su opinión a su merced. Debo defender a mi compañero de hábito, que por ser mayor tal vez no tenga la fuerza física para oponerse a la suya solo, señor. Yo estoy furioso. ¿Qué historia es esta? Pasé toda mi vida deseando una vida tranquila, de paño de seda. Acepté una prenda usada porque no se negaría. Y ahora descubro que no voy a poder disfrutar de su cuerpo. Un hombre no puede soportar una cosa de esas. Señor Jacobino, tendrá que esforzarse en este matrimonio. Yo lo que nunca entendí es ¿por qué Doña Cielo insistió tanto en esa unión? Yo como padre los bendije, porque debía hacerlo ante la ley y ante testigos. Pero no puedo creer que este va a ser un matrimonio feliz. Si la novia hizo esa promesa ante un sacerdote, debe ser respetada. ¿Y si no la respeto? Su merced será excomulgado. Pero si me excomulga, voy al infierno cuando muera. Las promesas hechas ante la Santa Virgen deben ser respetadas. Usted no puede tocar a Dolores. ¡Diablos! Perdón. Perdón. Fue solo una manera de hablar. Yo voy a pensar. Pero es una decepción muy grande. Lo siento mucho, señor Jacobino, pero no podemos ayudarlo más. Debemos ir al encuentro de la familia del sargento mayor Cabral. Venga a conversar cuando lo desee. Yo no tengo nada más que hablar con sus mercedes. Lo que quiero hacer es ajustar cuentas con Dolores hoy mismo. Sí, yo lo supe al pasar por el camino, bien muerto. Ah, pero eso es una sorpresa muy grande. ¿El sargento mayor muerto? ¿Muerto? 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 Cállense ya todas sus mercedes. Solo deben hacer eso cuando haya una visita. Es que esa es una noticia muy sorprendente. Ni lo diga, señora. El sargento mayor rebosaba de salud. Murió ahogado. ¿Doña Chica va al entierro? Sí, voy. Pero para hacer una fiesta. Voy a recordar que ese hombre hizo lo que quiso conmigo. Me trató como a una bestia cuando fui esclava de él. Chica, yo creo que Huesacé no debería ir al entierro ni asistir a la iglesia. El pueblo el Tiyuco respeta a los muertos. Y todo el mundo sabe que Huesacé y la señorita Violante no se llevan bien. Yo voy a bailar de gusto encima del cajón. No va a hacer cosa alguna, chica. Su merced oyó lo que dije. Por la gracia de Dios, sí. ¿No sabe que la muerte del sargento mayor, chica, pone la situación del pueblo más difícil? ¿Por qué no va a vestirse para que visitemos a la familia? ¿Qué? ¿Saludar a Violante? ¡Nunca! Tenga ese gesto por mí, chica.
No quiero que el pueblo del Tiyuco comente nuestras desavenencias cuando debe actuar como mi mujer, con propiedad. Lo haré, pero por su merced. En ese caso, volveré con la familia como me compete. Confío en su merced, chica. Puede confiar. Se atrevería tanto. Contrólese, Violante. Nadie va a irrespetar a mi padre. Ser aquí, Mona. Vine a presentar mis sentidas condolencias. Por muy malo que fuera él, no merecía morir de esa manera. No use su lengua para difamar a mi padre. Su merced sí es mala. Su merced no respeta mi dolor. Yo no hice nada malo. Nada que ya no haya hecho. Su merced no tiene sentimientos. Su merced no conoce el dolor de una hija. Claro que sí, señorita Violante. Su merced me enseñó lo que es el dolor de una hija cuando marcó a mi madre con un hierro candente y la lanzó a la calle. ¿Cómo se atreve, hija de esclavos? ¡Eres una negra! ¿Cuál es la diferencia? No es momento para discutir. Chica, creo que ya presentó su pésame. Yo no voy a aceptar el pésame de esta mona porque sé muy bien que no siente nada. Pues yo sí lo acepto. En nombre de la familia, agradecemos su interés, señora Chica. Pero su merced no se atreve a ver el cuerpo. Pero yo pedí verlo. Es mi obligación. Violante, es mejor que ella entre. La iglesia es de todos, porque es de Dios. Su merced no se atreve a hablar así porque no le importó que muriera su marido. Hasta es capaz de estar feliz. No me acuse. Solo yo sé lo que siento. Pues yo pienso que lo que siente su merced no es lo mismo que yo. Se trata del entierro de mi padre, Mona, y su merced no pisa esta iglesia. Señorita Violante, entiendo el dolor que hay en su corazón. Y yo lo siento mucho. No es el momento de recordar viejas rencillas. Reciba mis sentidas condolencias. Chica, venga. Venga a tomar un té conmigo en la posada, vamos. Es lo mejor, chica. Creo que su merced ya cumplió con su deber como mi mujer. Si sus condolencias no fueron aceptadas, no insista. ¿Qué condolencias ni qué nada? Todo esto no pasa de ser una opereta. No intentes pasar porque te expulso de aquí. ¿Entiendes? Mona. Chica, cuando le pedí a su merced que viniera, no creí que enfrentaría a la señorita Violante en el cortejo como lo hizo. Hablaremos más tarde. Diablos, ¿qué fue lo que hice mal? El capricho que su merced tiene dentro del cuerpo hizo de las suyas. Venga, chica, venga conmigo, vamos. No estoy acostumbrada a desistir. No desistiría si fuera importante para su merced. Por eso, el comendador Fernández tiene razón. No hay motivo para tanta insistencia. Vamos, vamos.
Señor José María. ¿Para mí? ¿De quién es? De Dolores. Quiere encontrarse conmigo lo más pronto posible. ¿Por qué querrá encontrarse con su merced si lo peor ya pasó? Ya se casó, ya debe haber tenido la primera noche. No sé, pero parece tener tanta urgencia. Pues vaya, y después me cuenta todo a mí. Entré por la puerta de atrás. Le pedí a la mucama que lo hiciera entrar apenas llegara. Menos mal que está aquí. Su merced me mandó a decir que quería hablar conmigo. Es que su merced es el único amigo a quien puedo pedir este favor. ¿De qué se trata? Es necesario que Martín sepa, aún estando en la prisión, que no me acosté con el señor Jacobino. ¿No? Un día le prometí a Martín que nunca le pertenecería a ese hombre, nunca. Y el mismo día que hice esa promesa, llamé al padre Aguiar y delante de él prometí a la Santa Virgen que me mantendría casta y que no dejaría que ese hombre me tocara. Dios mío, su merced se arriesgó demasiado al hacer esa promesa. Ese hombre debe ser como una fiera. Como una fiera se comporta. Da vueltas en torno mío, ruge, me amenaza. Yo sé que fue a hablar con el padre. No sé lo que el padre le dijo, pero el hombre volvió aún más furioso. Si pudiera, me mataría con la mirada. Querida Dolores, ¿no sería mejor, más fácil cerrar los ojos y dejar que todo suceda? De matar, yo sé que no mata. Yo me sentiría impura, me sentiría traicionando a Martín. Un verdadero amor no se traiciona jamás, José María. Ojalá yo supiera. Si tuviera un verdadero amor, yo comprendería mejor lo que quiere decir. Tal vez su merced tiene el amor muy cerca y no ha abierto los ojos lo suficiente. Bueno, pero no hablemos de mí. Dígame, ¿por qué me llamó? Quiero que le diga a Martín que no lo traicioné y que mantengo mi promesa y que jamás seré de mi marido. Dígale que mi corazón siempre será solo de él. Señor José María, el soldado Macario me permitió que entrara también porque el comendador Joao Fernández y los oficiales más importantes están en la iglesia velando al sargento mayor. Me parece que su merced tiene algo que decirme. Bien, lo diré delante del soldado, por más que sea algo muy íntimo. Sí, perdonen, pero por más privado que sea el asunto que van a tratar, yo no puedo dejarlos a solas. Seré breve, don Martín. Dolores me pide que le informe de una única cosa. Ella está cumpliendo la promesa que le hizo a usted. ¿Qué promesa? Ah, la promesa. Su merced debería llorar más. Extraño. Su merced repite el mismo consejo que le di. Es la prueba de que corremos en la oscuridad sin saber a dónde ir. Pero su merced tiene razón. No logro disimular todo el tiempo. Ni yo. Pienso solo. No diga la palabra que quiere decir. Guarde silencio. Señora, moriré si no la encuentro nuevamente a solas. Necesito abrazarla. Quiero tocarla, señora. ¿Sobre qué hablaban? Escenas del próximo capítulo.
No creo que recuerde mi rostro cuando venga, que soy un hombre como cualquier otro. Pero ciertamente se acordará de la belleza de vosotras dos. Ahora su merced va a conocer al hombre con quien se casó.